Sabía que pasaría. Siempre lo supe. Güey, yo te lo advertí. Era mala idea que le contaras a tu novia que eras otaku. ¡Cállate! Pinche cerebro. Es que no entiende las necesidades de un otaku, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué le gustaba decirme? Oni-chan, ya mete. ¿Acaso no es tu deber como pareja hacer feliz al otro? ¿Ah? Mira, yo no te estoy juzgando. En este mundo existen bichos raros, pero ¿era necesario eso? Bueno, ya sabes, en ese momento tan importante... No, la verdad es que no. Solo ver los muslos ya estaba más prendido. ¡Estás enfermo, Bruce Wayne! No me juzguen. ¿Es que acaso nunca se han perdido por las patas de una mujer, ah? ¡Qué de raro tiene! ¡Silvaciota! Bueno, sí, pero no te juzgo. Solo que, pues, después de que ella te dejó, le pediste a tu amigo que se vistiera de trapo. ¡Un clásico! Oye, eso no es normal. ¿Acaso eres de los que les gusta el surprise? Bueno, vamos a respetarnos, ¿sí? Que está acabando el alcohol y yo aquí soy todo un semental. ¿De acuerdo? Solo quería pasar el rato, estaba dolido. Me dejó mi novia, ¿qué quería? ¿Que me pusiera a llorar o qué? Bueno, a los problemas hay que cogerlos con humor, supongo. Pero... ¿sabes qué fue lo peor? Antes de irse, la traicionera esa me dijo... ¡Ja! Solo para que sepas, me tocó fingir por pesar. Tus 4 centímetros no me hacen ni cosquillas. ¿Qué pasó aquí? Wow, esa mujer no tiene corazón. ¿Acaso no sabe que no importa el tamaño, sino el tiempo que se disfruta? Luego ella dijo: güey, me das pesar. Por lo menos deja que empecemos antes de que te vengas, ¿sí? Vaya, eso explica muchas cosas. Bueno, me respetas que aquí soy todo un semental, ¿ah? Yo no tengo la culpa de que el titán colosal sea así, ¿ah? No lloren por mí, ya estoy muerto. Es que yo lo pedí así. ¿Acaso yo lo quise así? ¿Ah? No voy a llorar. Tráigame más alcohol que no voy a llorar. Wow, mis condolencias para el chiquito. La falta de respeto abunda por aquí. Ya, tranquilo, pero no se enoje, solo decía, ¿eh? Porque estoy solito. ¿Dónde están las amigas de la infancia, ah? ¿Por qué no nací en Japón, ah? Y no tengo a nadie. Pilas, que por aquí roban, mejor baja la voz, ¿sí? ¡Ah! Todo se lo llevó ella. Ya no hay nada que robar. Ni mi autoestima está. Entiendo, pero en serio, cállate, ¿sí? No me voy a callar, voy a hacer lo que yo quiero. Que sepan que el tío Red ya valió 3 hectáreas de verde. ¡Espera! ¿Qué pasó? ¿Por qué tan serios? Será mejor que nos vayamos de aquí. ¿Ah? Parece que se nos apareció el diablo, güey. ¿Qué? ¡El diablo, güey! ¡Mira a esa chica! ¡Está endiablada! Ah, no mames, sí. No sabía que el diablo era waifu. Eso es lo que te hace pensar, pero después revela su verdadera forma y te lleva tu alma. Ah, no, pues mejor. Y que se lleve mi corazón también, porque yo ya ni tengo por culpa de tanta traición. Cállate, güey, no seas tonto, esto es en serio. Vámonos, también sí, hablo en serio. Además, esa chica endiablada me merece. Ay, Dios mío, ¿qué le pasa? Bien pobre que sí soy. Y tras el hecho de despreciando lo poquito que me llega. No mames. ¿Es que nunca has comido pan duro o qué? ¿Pero qué dices? Escucha tu cerebro por una vez, por favor. Vámonos, ¿sí? Hola, nena. La madre que lo parió, porque es que nunca me escucha. ¿Ves? Me gustan calladitas. Ayúdenme, por favor, me va a chupar el diablo. Oye, güey, tranquilo, relájate, ¿sí? Apenas nos estamos conociendo. No creo que todavía sea tiempo de chupar algo. ¿Tú eres idiota o te parió un teletubby? Eres otaku. Y de los finos. Me gustan otaku, son mis presas favoritas. ¿Ah, sí?
mí me gustan ya las mamacitas apretaditas. Ay, Dios, por favor, llamen a un exorcista, sí. Wow, nena, qué talento. Debería ser VTuber. Yo sí te dono. Güey, tú eres pobre. Y además, ¿qué tiene que ver una VTuber con el diablo, güey? Cállate, ¿acaso no recuerdas el top 10 que vimos anoche? Eso era talento y tiene que exportarse. Si no te acuerdas, era un top H. ¿Y qué? Seguro que aquí está pasando lo mismo, ¿no? Yo soy el protagonista. Y hasta el diablo se dio cuenta de mi sufrimiento y mandó a este bombón para que me consolara, ¿sí o no? ¡No, no! ¿Pero qué mierda le metieron los japoneses en la cabeza a esta pobre alma, señor? Te llevaremos con nosotros. Claro, nena. Encuérame. Seguro que quieres saber el resto de la historia, ¿verdad? ¡Ay! Aquí hay material para tu imaginación marrana, ¿verdad? Lo sé, lo sé. La mejor continuación escrita en los comentarios le daremos animación. ¿Nani? Bueno, respetando las políticas de Papi YouTube, obviamente. Todo en este canal es cristiano y amamos el Family Friendly, ¿sí o no, banda? Así que venga a ver y los leo.